a dar la palabra a Enterprise, que nos están apoyando con la interpretación. Buenos días. Nos gustaría presentarnos brevemente como colectivo de intérpretes Enterprise y añadir algunas palabras sobre el lenguaje y la tecnología. Enterprise es un colectivo de Menschen mit Dolmetscherfahrung aus Enterprise es un colectivo de intérpretes con experiencia en interpretación de Leipzig. Nuestro objeto es apoyar a los grupos e iniciativas que se oponen a las estructuras de poder político, social o cultural, liberándolos de la tarea de interpretación en los eventos. También queremos concienciar sobre la importancia de la interpretación. El lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, sino es que intrínsecamente político. Crea la realidad, refleja y reproduce las estructuras de poder, crea o supera barreras dependiendo de cómo lo usemos. Cómo hablamos influye en lo que decimos y sobre todo en cómo lo entienden los demás. El lenguaje es poder. A través de la interpretación queremos permitir que las personas se expresen y reaccionen. También queremos ponerle cara a la mediación lingüística para que esté presente como una iniciativa con objeto político. La interpretación no es un servicio prestado por máquinas. A todos los que van a contribuir oralmente esa noche, si necesitamos engancharnos para interpretación, nos dirigiremos a ustedes directamente a través de la palabra. Si eso no es posible, a través de la moderación. Por favor, presten atención a su velocidad al hablar. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. Yo ahora voy a hablar alemán y voy a intentar hablar despacio. Y bienvenidos. Buenos días, buenas noches. Les doy la bienvenida a este evento, Fragilidad y Miedo, Revolución contra la Vida. Y en nombre de los organizadores y el Instituto para la Investigación Social, le damos la bienvenida. Especialmente damos la bienvenida a Mombi Sondi y mi colega Oshemerk, que serán presentados más tarde. Y también envío saludos al espacio aéreo sobre Argentina a Rita Segato, nuestra segunda ponente hoy en la noche, que está en un vuelo ahora para dejarse vacunar. Entonces no puedo participar en esta conferencia. Pero hemos hecho una entrevista de antemano y vamos a mostrar algunos videos de esta entrevista. Y vamos a hacer esa conferencia con Oshemerk, Mombi Sondi y mi colega que va a manejar el chat. En este ciclo de conferencias estamos tratando sobre el miedo y los temas psicosociales durante la pandemia y especialmente eso lo que llamamos revolución contra la vida. Y Mpumi va a hablar sobre eso también, porque la pandemia también era en contra de los sistemas protectores y son un punto central. Y al principio de la pandemia había un momento donde pensábamos todos que podríamos morir todos. Y este miedo nos hizo más igual, pero también destacó las desigualdades generales ya existentes. Y las desigualdades se volvieron más fuertes en esa pandemia. Und Marginalisierung von Armen und die Verweigerung des Zugangs zu Impfstoffen. También, por ejemplo, el acceso a la vacuna para el sur global, también
la violencia aumentada contra mujeres y personas queer. Y con esa pandemia y también la realización de la propia vulnerabilidad, se mostró un miedo en la sociedad. Quizás se acuerdan de este miedo inundante que se ha hecho visible en los supermercados vacíos, que no solo eran sintomática del miedo, sino también de los que tenían el dinero para comprar todo lo que había en el supermercado. Y en otros países el confinamiento era un peligro para la vida. Y todavía está visible. Todavía estamos a veces hablando de apocalipsis, porque con la pandemia no solo se ha hecho visible la vulnerabilidad del cuerpo, sino de la vida en todo el planeta, que también se muestra en el cambio climático. Y sobre estos miedos y las temáticas alrededor, preguntamos Pumi Sondi y Rita Segato cuáles eran estos miedos que estaban vinculantes con el principio de la vida. Querida Pumi, estamos muy contentas de que hayas encontrado el tiempo para poder estar aquí. Allá ya están de vacaciones. Ya hace más de 25 años trabajas con personas que están expuestas a formas extremas de discriminación. Eres trabajadora social, terapeuta, directora clínica en los servicios psicosociales en Johannesburgo, en Sudáfrica. Trabajas para una organización que reconoce el servicio social no como un lujo, sino como un acceso que da testigo sobre los crímenes estructurales. Apoyas a trabajadoras de las comunidades marginalizadas que son afectadas por la marginalización y la violencia. Has escrito un libro sobre tu trabajo con el título Strengthening the Wounded Carer. Y luego vamos a ver en el chat más sobre tu trabajo. Siempre me inspira tu trabajo, pero también me conmueve mucho escuchar tus experiencias y tus análisis. Y vas a mencionar más sobre tu trabajo ya enseguida. Quiero dar un poco más de información sobre la ausencia de Rita y por eso quisiera demostrarles antes de que Pumi pueda hablar un video donde Rita misma toma la palabra para explicar dónde está. Y luego de eso voy a dar la palabra a Pumi. Que va también moderar la discusión. Luego de la discusión, quisiéramos abrir un marco experimental y vamos a ver si va a ser posible introducir ideas de Rita a través de videos de ellos que tenemos y pedir que Pumi reaccione a esas contribuciones de Rita por video. Y vamos a ver si va a funcionar porque va a ser multidimensional. Quien no sabe, Rita Segato es antropóloga y una de las teóricas feministas decoloniales más importantes de los tiempos contemporáneos, con su apoyo en la Conferencia de Reconstrucción del Mundo en febrero de este año. Ella sentó las bases para el evento de hoy y ella trabaja sobre cómo el sujeto moderno, más que nada el hombre heterosexual, rico y blanco, ha reprimido su propia mortalidad.
igual de importante que su trabajo académico es el activismo que ella hace, que tiene mucho efecto sobre todo al continente. Rita ha introducido muchas nociones importantes para la lucha. El colectivo feminista de Chile, Las Tesis, se ha basado mucho sobre su trabajo al establecer su performance Un Violador en tu Camino. Creo que hay mucho que las dos tienen en común, Bumi y Rita. Hay muchos puntos de contacto y más que nada cuando se trata de relaciones de explotación que son inhumanas y que matan. Pero también en cuanto al trabajo activista que las mujeres marginalizadas y activistas realizan. Ya, entonces, imagínense que estuviéramos aquí con Rita, Rita estuviera presente y le diríamos muchas gracias por tus ideas que fueron tan importantes y son, en realidad son emblemáticas para esta cadena de eventos. Explícanos por qué el nombre psiquis, turbulencias de psiquis es tan importante. Y espero que puedan ver mi pantalla y voy a mostrarles el video. ¿Qué me está causando la pandemia a mí en este momento? Exactamente. Bueno, con mucho gusto lo voy a contar, sin pensar que es algo, es un caso entre millones de casos de variables, de variantes, o sea, variedades de dolores de cabeza que la pandemia causa. En mi caso particular, yo me había comprometido en 2019, hace tiempo ya, a dictar un seminario en la Universidad de Princeton sobre feminismos decoloniales y también sobre la perspectiva de la colonialidad del poder. Lo que pasa es que en el primer año, o sea, 2020, no pude viajar por la pandemia. Ahora se abrió la posibilidad de viajar y dar el curso presencial, dar el seminario presencial. Pero a mí me dieron en la Argentina la vacuna Sputnik. Y con la vacuna Sputnik no puedo viajar a los Estados Unidos. Entonces empecé a escribir a todos mis amigos en una gran cantidad de países, buscando algún lugar donde pueda vacunarme con la vacuna Janssen. Finalmente conseguí en Foz de Iguazú, que es una ciudad donde yo he vivido, y ahí llegó un lote. Me escribieron mis colegas, mis amigas, siempre mujeres, ¿no? Que son, siempre uno acaba siendo ayudada por mujeres, ¿no? Me escribieron diciendo, llegó un lote de Janssen a Foz de Iguazú. Entonces tengo que ir desde un pequeño pueblo donde me encuentro ahora, que se llama Tilcara, que es donde yo vivo, en la quebrada de Humahuaca, cerca de la frontera de Argentina con Chile y con Bolivia, ¿no? Estoy aquí, tengo que ir hasta Foz de Iguazú. Entonces voy de aquí hasta Salta, que es una capital provincial de la provincia vecina, que tiene un vuelo directo Salta-Puerto Iguazú. De Puerto Iguazú voy a cruzar por tierra la frontera a Foz de Iguazú y ahí darme la vacuna el día siguiente. Y al otro día, volver. Rita entonces va a recibir la vacuna de Johnson en una ciudad de Brasil y para poder luego dar un seminario en Estados Unidos. Noch kurz zu formulieren, ob sich in dieser Situation nicht me ha pedido ein Teil quasi der informarles sobre si no hay un par de privilegios que podríamos observar a través de esa situación y si ella pudiera decirnos más sobre la situación y explicarnos la situación. Y entonces ella ha dicho lo siguiente. En mi caso, para hacer todo ese movimiento, de ese complejo viaje, desde acá hasta allá,
en tiempo récord, o sea, muy rápidamente, implica el tener recursos disponibles para hacerlo, sin duda. Si no los tuviera, sería absolutamente imposible. Así como eso, vemos la... Para mí la pandemia, como he dicho en algunas oportunidades, es como un gran escáner, ¿no? Que rodea el planeta y va mostrando dónde están las insuficiencias de la forma en que vivimos, o sea, en qué aspectos se revela la vulnerabilidad, la fragilidad de nuestro modo de vida. La pandemia lo va haciendo emergir y mostrarse, va, por eso que digo que es un escáner, va haciendo que se revelen las formas de fragilidad de nuestro modo de vida, que también, en fin, eso es muy complejo, porque también lo que aprecio de esta pandemia es la incerteza que produce, o sea, nos hace ver, creo que todavía para los europeos esto todavía es más importante, porque el europeo tiende a buscar seguridad y certeza, o sea, precisión en los proyectos, precisión en los planes. Y la pandemia muestra que no es posible, que no es humano, o sea, que no es, que respetar el, que es imprescindible volver a respetar el tiempo, y el tiempo es incerteza. Entonces, esa forma en que la pandemia entró para sacudir nuestras certezas y hacernos más conscientes del carácter imprevisible del tiempo. Yo le llamo el tiempo, pero digamos, de lo que ocurre o de lo que puede ocurrir. El tiempo es como preñado de incerteza. Esa es la forma en que lo diría. El tiempo es incerteza misma. Y eso, la modernidad ha querido cancelar esto. ¿Por qué? Porque ha querido hacer del tiempo una mercancía que se compra y que se vende. Y el tiempo con la pandemia nos está mostrando que no es así. Que encontró la pandemia es un paisaje en que se nos vendía la noción de control sobre, de un control sobre el tiempo y sobre la vida. Y ese mensaje que todos recibimos de que todo está bajo control, falló. O sea, se rompió. Inclusive, un aspecto muy importante en que se nos decía que ciertas alteraciones, por ejemplo, de la vida comercial, de la vida productiva, eran imposibles porque las leyes son del capital. O sea, porque el capital establece las leyes para la convivencia. Y nosotros lentamente, aún sin decirlo, fuimos acatando, y de repente, cuando aparece la pandemia, aparecen varios botones que se mueven, varias llaves, en que se suspenden formas, se suspenden las líneas aéreas, los viajes internacionales, el acceso al petróleo, los horarios de trabajo, todo eso que nos decían que era inamovible, o sea, que, porque... moverlo, digamos, sería infringir las leyes de la economía, y la economía rige la vida para que podamos comprar y vender, producir, calcular, etc. Eso no se podía mover porque las leyes de la economía eran inviolables. De repente, de un día para otro, una serie de autoridades políticas movieron sus llaveros y modificaron todas las formas de trabajo. Esa es la parte que yo rescato, y yo tiendo a ser optimista, o sea, tiendo a buscar siempre el lado bueno del desastre, de la catástrofe. Muchas gracias, Rita. Habíamos querido darles esa información y hablar sobre cómo nos ha sacudido la pandemia, también ha sacudido el capitalismo, y queríamos también darles esa idea del optimismo, que ha sido cada vez más claro,
porque ya es más difícil tener una perspectiva optimista a la situación que estamos viviendo. Después de esa introducción corta y ojalá interesante, quisiera darle la palabra a Pumi. Pumi la conozco hace poco tiempo, pero ya hay más tiempo detrás. Ahora voy a decir yo algo. Es un gran placer poder darte la bienvenida, Pumi. Hace poco casi tenía la posibilidad de almorzar contigo, pero de repente apareció la variante Omicron del coronavirus y tenía que cambiar mis planes y volver a Alemania. Desde la pandemia, al menos estamos en un intercambio digital muy intensivo con muchos practicantes psicosociales entre Latinoamérica, África, el Oriente y Europa, donde intercambiamos nuestros ideas, pero también compartimos nuestros miedos sobre lo que está pasando en este mundo. Y hemos empezado con un proyecto político de la deprivatización del miedo. Y tú vas a hablar hoy día sobre cómo trabajaste tú con el miedo en esta pandemia. Te voy a pasar la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Ushe y a Julia para darme la posibilidad de poder hablar hoy día. Después de habíamos tantos problemas el 8 de noviembre, nuestra fecha inicial para esta conferencia. Hoy es un feriado en África, el día de la había pensado que tiene estoy muy triste que tenemos esa posibilidad de conocernos mutuamente. Y todos esos miedos que vivimos hoy día son normales, los podemos aceptar. Pero a veces pienso que es importante de también sentir los miedos en las diferentes maneras. Por ejemplo, esos miedos que ahora tenemos durante la cuarta ola de la pandemia, pero también ese miedo que sentimos cuando no tenemos acceso a la vacuna. Y hay muchas personas que hacen diferentes teorías, que inventan teorías porque no son capaces de hablar sobre sus verdaderos miedos. Mi perspectiva está surge de del trabajo con mujeres y mis experiencias durante este trabajo con las mujeres y mi experiencia de asesoría psicosocial, y también está basado en mis propias experiencias, porque yo también he vivido esa experiencia de vivir la pandemia. Primero pensaba que como mujeres en este país vivimos cada día con miedo, incluso antes de la pandemia.
el miedo de estar matada, estar violada, de violencia en la casa, de acoso en el empleo. Y cuando apareció la pandemia, surgió la idea del asesino silenciado, porque normalmente las mujeres son muy saben muy bien quién les puede hacer daño y quién es peligroso para ellas, pero la pandemia es como silencioso y no se sabe dónde está. Es como, y al principio la pandemia se fue recibido como algo que solo lo que pasa a los ricos, porque nosotros los pobres no tenemos posibilidades de viajar. Pero cuando más y más personas se enfermaron, también gente en los barrios, y murieron más personas, había más funerales. Nos hicimos conscientes que mujeres tienen un mucho mayor riesgo de contagiarse, porque viven en ámbitos donde trabajan, por ejemplo, en el cuidado, en otros lugares. Y hay mucho miedo si, por ejemplo, cuido a mi tía o cuido a otra persona. ¿Qué pasa conmigo si me contagio? Y la cosa se volvió peor cuando el gobierno introdujo el confinamiento y toda la vida se paró. Y el miedo de mujeres pobres que están encerrados en casa y no pueden salir afuera y sin poder salir para comprar comida para sus hijos, este miedo fue muy grande. Y parecía como las personas marginalizadas eran los que se afectaron más por la pandemia, que fueron afectados más por la pandemia. No podían salir de casa, estaban encerrados. Y la vida normal no podía tener lugar. No podían vender cosas en la calle. Y los miedos de las mujeres con las que trabajo yo no circulan alrededor de su propia muerte, sino lo que pasa a sus hijos cuando ellas se mueren. Porque trabajamos con muchas mujeres solteras y comunidades que están dirigidos por mujeres. Y también a esto se añade el miedo de que los niños no pueden ir al colegio. Y una crisis da una brecha a la sociedad. Personas con recursos podían ir a clases en línea y pueden acostumbrarse a esa situación, pero personas pobres no tenían esa posibilidad y tenían que observar cómo sus niños no avanzaron, no podían avanzar, no tenían un espacio para actuar. Respecto a la educación de sus hijos, por ejemplo. Y otro punto, Ushe, si me quieres interrumpir, no hay problema. Pero las mujeres con las que trabajamos trabajan en el sector informal. Y estos empleos eran
mayormente afectados por la pandemia. Por ejemplo, los servicios de catering informales o también de niñeras en otras casas. Por ejemplo, también los que vendían comida en los estadios o en obras o mercados de verduras y frutas. Y estos empleos fueron muy afectados por el confinamiento. Y el miedo más grande era cómo alimentar a sus hijos y su familia. Y en este tiempo no podíamos ver a nuestros clientes, solo hablamos con ellas por teléfono. Y había mucha desesperación, mucho miedo. Miedo a perder los ingresos. Y también miedo de morir por hambre. Y ese era un otro miedo que podíamos observar. Y para volver al confinamiento y estar encerrado en casa, es peor cuando uno está encerrada con su abusador y no puede salir. Las personas estaban aisladas y no podían salir de casa y no podían escapar de su abusador. Y eso incrementó mucho el miedo. Yo trabajé con una cuidadora que era muy desesperada y estábamos hablando por una semana por WhatsApp y teléfono para evadir que se suicide. Porque estaba tan desesperada y no podía salir de su casa y no tenía nadie que le ayudaba. Tenía un trabajo, podía seguir trabajando, pero para ella fue, no podía aguantarlo. Y el último miedo del que quiero hablar es la a los soldados que estaban encargados de hacer funcionar el confinamiento, o sea, asegurar que nadie saliera de casa. Y eso causó mucho miedo para personas, para mujeres y hombres, pero especialmente para mujeres, porque se sentían, podían acordarse a la violencia durante la apartheid. Porque los soldados que estaban encargados con el confinamiento lo hicieron con mucha violencia. Y así surgieron traumas y a la superficie que antes no estaban visibles. O también de migrantes que emigraron hacia Sudáfrica y que en sus países habían vivido violencia de soldados y militares. Y este miedo surgió de nuevo. Y hablamos mucho de estos en nuestras reuniones que hemos tenido. Y eso nos causó
causó mucho miedo, igual que la gente volvió a esas sensaciones de la apartheid. Y eso fue mi pequeño input sobre el miedo durante la pandemia en Sudáfrica. Podía contar mucho más. Y las dinámicas que surgen de ahí, hay diferentes dinámicas que surgen de ahí. Por ejemplo, la desigualdad que se fortaleció e incrementó aún más. Antes era más ignorada, pero ahora se ha hecho mucho más visible. For COVID-19 grants, but they were also marked by a lot of controversy. So pero también hubo mucha controversia. Y eso se convirtió en la cara de esa controversia. El estado disfuncional también se expuso durante la pandemia. También la débil economía de Sudáfrica, que ya antes de la pandemia tuvo problemas, fue evidente. Estábamos en la tercera recesión desde antes, desde el gobierno democrático en 1994. Tuvimos muchos clientes que perdieron su trabajo y no tenían a nadie en sus hogares que tenía trabajo. Entonces, las organizaciones de apoyo social también tuvieron muchos problemas con sus propios miedos de que no iban a tener poder ofrecer lo que necesitaban para apoyar a las personas que tenían hambre. Fueron a veces clientes que conocíamos ya hace mucho tiempo y tratamos de hacer todo lo posible para apoyarles, pero también tuvimos mucho miedo de perder nuestro negocio más importante, y cada vez que nos encontramos con clientes nos decían una cosa que era que no estuvieran en paz porque se sentían desesperados, y eso mostraba otra vez la economía débil de nuestro país. Pero lo otro que se expuso fue el estado disfuncional en el que estamos viviendo. Estamos hablando de un sistema de educación débil, un sistema de atención sanitaria que no funciona como debería. Estamos hablando de servicios sociales, de territorios, vivienda, agua, el sistema sanitario. Y lo que la gente en las comunidades está diciendo es cómo debemos lavar las manos si no tenemos acceso al agua, cómo deberíamos mantener la higiene personal si no tenemos el sistema que nos está ayudando. Ni siquiera tenemos agua de grifo que sea limpia. Entonces, llevábamos tanques de agua a las comunidades, pero aún así las cosas no funcionaron como deberían haber funcionado. Tuvimos todavía los problemas del gobierno anterior de apartheid, pero también en el tiempo entre el final del apartheid y ahora, porque los gobiernos no hicieron lo que debían haber hecho. La última pandemia social que fue expuesta durante la pandemia fue la cultura de corrupción. Hubo un fondo solidario que
se estableció y yo recuerdo pensar que espero que las personas ladrones que forman parte de nuestro gobierno que no toquen ese fondo. Eso nos mostró en medio de una pandemia cuando mucha gente estaba con miedo de sobrevivir. Aún así había personas que eran ladrones y era otra forma de corrupción que tenía que ver con el COVID. Había personas que trabajaban, habían trabajado y pedían dinero de su seguro de desempleo y no estuvieron protegidos de esa corrupción. Entonces había ladrones que trataron de aprovecharse de ese sistema y eso nos mostraba el punto tan bajo que habíamos alcanzado. En realidad, un bajón y la pandemia nos mostró eso a la cara. Sabíamos que estaba ahí, sabíamos que era como una guerra, pero en realidad la pandemia lo expuso todo. ¿Y quiénes fueron las personas que sufrían? Eran los más pobres, y sobre todo mujeres y niños. Para terminar, quiero hablar sobre los cambios causados por la pandemia. Hubo cambios positivos y negativos. Había cosas que, de las que nos dimos cuenta en las comunidades, cosas que habíamos perdido y que de repente quedaron claras. Los movimientos en la sociedad civil se han fortalecido. Sus voces fueron visibles en la labor para los pobres y las mujeres. Durante la apartheid era distinto y ahora se podía observar que había esas conexiones. Y fue muy triste darnos cuenta de que ya no sabemos ayudarnos entre nosotros, sino estamos dependientes del gobierno. Pero también vimos muchos movimientos de la sociedad civil que se han fortalecido durante la pandemia. Sus voces se estaban haciendo visibles, sobre todo de las ONGs, y muchas veces a partir de mujeres y niños. Y esas organizaciones están luchando por los derechos humanos de niños y mujeres. Algo que vivimos fue también que ya la salud mental se estaba tomando en serio y que los grupos más marginalizados ya podían hablar de sus miedos. Esos temas de la salud mental se volvieron muy importantes. Antes, quizás muchas personas hubiesen dicho que ya salte de la depresión, no debe ser tan difícil. Y eso sobre todo en casos de depresión y ansiedad y ataques de pánico, hemos cambiado la conversación. Y eso no solamente en relaciones personales, sino también en los medios. Ya había guías de cómo mejorar esa situación. Eso fue una ventaja muy importante para nosotros porque siempre estamos tratando de explicarle a las personas que la salud mental es importante. Entonces, la pandemia también cambió la
forma en la que estamos hablando sobre nuestros miedos, sobre nuestras ansiedades, sobre lo que es traumático para nosotros. El otro miedo que aún existe es, no sé cómo explicarlo, pero es que nuestra nación aún está en duelo porque muchas personas han muerto y muchas personas fueron enterradas en formas que fueron un poco comunes, que no estábamos acostumbrados, y muchas personas no podían ir a los entierros. Los rituales que normalmente se hacen en familias africanas no se podían realizar. Entonces, uno de los miedos que aún tenemos es que vamos a llegar, que nos preguntamos si vamos a llegar a un punto en el proceso donde podamos sanar como nación, y eso por encima de nuestro último trauma que ya habíamos experimentado hace tiempo, que aún nos está afectando y que aún no hemos sanado. Y el trauma es de un causado por un gobierno que era racista y dividía a las personas según su raza. Todo eso aún es un miedo que existe, que es muy real. Ese miedo de cómo vamos a superar todo eso desde un punto de vista psicológico y como una nación, porque la tormenta aún no ha terminado. Aún estamos tratando de adaptar a la pandemia. Esas fueron algunas de las ideas que yo tuve. Y para concluir, quisiera hablar sobre las observaciones de algunas líneas de regla dirigidas que nos ha dado el gobierno, que no fueron malas, no diría eso. Y yo pensaba, estaba pensando sobre las mujeres y cuál será su respuesta al gobierno en cuanto a esas guías, por ejemplo, lávanse las manos. En una de las áreas donde trabajamos, las mujeres decían, yo nunca tuve agua limpia en la casa. Si nos dicen limpiarnos las manos, dicen que, si nos dicen que compremos un desinfectante, dicen, ni siquiera tengo dinero para comprar pan. ¿Cómo entonces voy a comprar un desinfectante? Y la forma más barata de transporte para, por ejemplo, ir a buscar medicación de VIH que necesito. Entonces, los únicos transportes que son viables para mí es un taxi. Un taxi va a estar lleno de personas, entonces no voy a poder practicar el distanciamiento social, por ejemplo. Y otra parte de la guía era que se quédense en casa, es el lugar más seguro. Pero imagínense la comunidad de la que estaba hablando, que me estaban diciendo que el miedo real era que el lugar se convirtió en el lugar más peligroso, porque eso se compartía con el abusador. Para muchas personas, el objetivo era por lo menos tener un plato al día para que los niños sobrevivan. Entonces, ¿cómo ellos van a vivir en confinamiento? Y estamos hablando a veces de personas, de 8 personas, y entonces es imposible hacer la cuarentena en un lugar con 8 personas si una persona ha dado positivo en un examen de COVID. Y otro tema son las clases en vía para los niños. Y hay personas que nos estaban diciendo, no tengo un celular, ni siquiera puedo acceder a un teléfono más básico que no tenga internet. Entonces, ¿cómo voy a tener un smartphone? Y aunque lo tenga, ¿cómo voy a acceder a datos? Eso es demasiado caro para mí. Otra parte de la guía era tener una forma de vida sana, hacer ejercicio, una dieta balanceada.
Y una de las mujeres de las que estaba hablando me estaba diciendo, tenemos miedo. Ya no se trata de una buena dieta, se trata de tener algo para comer. Ahí es donde termino mi ponencia. Siento que he hablado muchísimo y quisiera hablar, abrir la discusión. Muchas gracias, Pumi. Desgraciadamente, en el espacio virtual es muy difícil dar aplausos o feedback en general. I think it's quite hard what you're telling us, but I also know that solo quiero decir que es un tema muy difícil y muy duro del que estamos hablando. Y sé que lo que hace su organización y también otras organizaciones bajo estas condiciones muy duras y difíciles han luchado tanto para tener espacios comunales, para organizarse, para apoyarse mutuamente, para organizar redes entre mujeres para manejar esa situación y encontrar posibilidades de cuidarse una a la otra. Y sé que no estaban observando la situación pasivamente, sino han encontrado varias maneras de manejar esa situación y enfrentar esa situación, y también de manejar su miedo, rabia. Y también hablar con las personas, los que tenían la responsabilidad en esta situación. Y te quería pedir hablar sobre esta parte de tu trabajo para que podamos entender cómo reaccionan la gente. Cómo hacen las personas este trabajo que tú estás haciendo. Pues muchas gracias. Oye, lo primero lo que hicimos fue intentar estar presente y seguir siendo presente en las vidas de las personas, especialmente durante el primer confinamiento, cuando todos se tenían que quedar en casa. Distribuimos datos móviles para que las mujeres tenían acceso a internet en casa porque la gente estaba tan aislada. Y era importante que escucharon una voz conocida que preguntó cómo estás y te escuchaba, aunque no estabas capaz de ayudar porque no había como un apoyo material concreto, pero podíamos escuchar. También teníamos la posibilidad, que era muy pequeña, pero de poder hacer algunos planes. Especialmente a largo plazo, hubo clientes que teníamos desde hace rato. Podíamos darles un poco de dinero para que ellas podían hacer sus compras o comprar datos móviles para los que al menos tienen un teléfono, porque tampoco todos tienen un teléfono. Y simplemente este hecho de estar presente era muy importante. Y cuando pudimos volver a abrir, hemos dicho que vamos a hacer conversaciones presenciales, físicamente, porque las conversaciones vía Zoom con nuestras clientes no era posible hacer eso. Hemos desarrollado estrategias para nuestra asesoría para no volver a los problemas que tuvimos hace 2 años en la asesoría,
sino enfocarse en la situación actual y encontrar estrategias cómo podemos apoyar ahora mismo en este momento apoyo. Y hemos desarrollado ideas cómo puedo manejar mi miedo, mis miedos. Y era como pasos pequeños que podían abrir un espacio para nuestras clientas. Y en vez de poder trabajar con un grupo de 20 personas, tenemos grupos de 6. Que se intercambiaron. Hablamos mucho de autoayuda y de cómo manejar el estrés. Y estábamos hablando de preguntas muy básicas y un apoyo básico para poder pasar por el día. Y estos grupos eran importantes porque ahí las personas realizaron que no eran las únicas que eran afectadas por esa situación y se podían ayudar mutuamente igual y desarrollar estrategias en conjunto. Y había muchísimas personas que habían muerto justo en los barrios donde trabajamos nosotros. Y especialmente para las mujeres era difícil planificar y mirar hacia el futuro. Porque era, por ejemplo, difícil de alargar los pasaportes. Y especialmente las personas que cuidan a otros en la comunidad tenían un empleo. Y una de las más importantes preguntas que hicimos era, ¿tienes una persona que te puede apoyar, con la que puedes hablar? Que si sea el hijo o alguien con quien puedes hablar. Y también tenemos que saber y desarrollar estrategias que pueden hacer los niños cuando les pasa algo a los padres. Hay que desarrollar estrategias para este caso igual. Entonces los padres y las madres desarrollaron un sistema de apoyo para los hijos. Y era una fase de que teníamos muchas conversaciones. Pero después de esa fase que las personas estaban muy aisladas, estos grupos tenían mucho impacto. Y era sobre el sobrevivir día a día y pasar la semana y aceptar el miedo como diario, como siempre presente. Y aceptar que la situación no va a cambiar ahora mismo y aceptar eso. Y muchos quieren volver a su vida antigua como era antes. Y teníamos que hablar mucho de cómo tratamos eso, de no sabemos lo que va a pasar en el futuro. No sabemos cómo va a seguir. Y era un gran desafío adaptarse a esta situación nueva porque no hay un camino atrás. Y este pensamiento les dio mucho miedo a las personas. Y cuando el presidente publicó los diferentes grados de confinamiento que había, siempre era la pregunta, ¿qué significa ese plan que para nosotros, este paso en el del confinamiento? Y a veces había más libertades gradualmente. Y una de las mejores ideas que surgió era stand at the gate of the clients with the mask and the client is in there.
quien cuidamos primero las clientas y las encontramos en el patio y en la puerta de su casa. Y hicimos visitas por el día y era importante vernos en persona. Y también para nosotros era importante de salir de la oficina. Y luego podríamos hacer visitas en el patio. No podíamos entrar a la casa, pero sí a las a los patios. No visitamos los pacientes en riesgo o personas que estaban en el hospital, pero con una distancia de seguridad podíamos visitar a las personas en sus patios. Y cuando podíamos volver a entrar a las casas, porque el confinamiento era más levantado, eso era muchísimo mejor que hablar por teléfono con las personas. Y cuando podíamos empezar a vacunar, cuando vacunaron a nosotros, este era el tema que incluimos también en nuestro programa, el miedo de a las vacunas. Incluimos lo que dijeron los curas en las iglesias y aclaramos estas informaciones y hablamos sobre esos miedos. Y eso era un trabajo muy urgente, muy importante de hacer. Y entonces adaptamos siempre nuestro trabajo a las necesidades de nuestras clientas. Muchas gracias. Suena a condiciones muy difíciles, pero podían aprovechar de la fuerza de la comunidad y de las redes sociales, pero también suena a mucho trabajo. He visto algunas preguntas que surgieron en el chat y me gustaría darle palabra a Lucien para que nos pueda decir cuáles son las preguntas en el chat para poder incluirlas en la discusión. Pues algunas preguntas ya hiciste tú, Ushi, pero la pregunta de cuáles eran las reacciones al lockdown, al confinamiento, y si surgió también una rabia de esto en las mujeres afectadas por la situación. Y también la pregunta, había como dos preguntas más prácticas respecto al trabajo. A un lado, el desarrollo actual con la variante Omicron, y al otro lado, ¿qué piensas? ¿Cuántas mujeres logran contactar por su trabajo? Y es difícil para las mujeres buscar ayuda con ustedes, porque especialmente en caso de violencia en casa, en violencia doméstica, a lo mejor las mujeres tienen miedo de dirigirse a ustedes. Sí, el problema de violencia doméstica y los feminicidios y todas esas acciones horríficos en contra de las mujeres que existían antes de la pandemia y siempre influyeron nuestro trabajo. Y muchas veces teníamos que estimar el riesgo y desarrollar una estrategia y desarrollar una imagen, una estimación de qué tan seguro
es la vida de esa mujer. Y también organizar apoyo en otros lados, en su propia familia o de otra, en otras redes. Eso normalmente es nuestra estrategia cuando hablamos con mujeres que están en riesgo de violencia doméstica. Muchas veces también es abuso emocional. Y en este caso también apoyamos a las mujeres. Y respecto a los que tenían poco espacio en el confinamiento, tenían poco contacto con la familia. Por ejemplo, una clienta podía hablar con su madre y le dijo que quería volver a casa. Y antes podría haber ido al trabajo para salir de la casa y después volver a la casa de mi madre. Y yo la estaba apoyando mucho y la estaba visitando todos los días. Y es difícil de decir, pero muchas veces los problemas que trae el patriarcado y los abusadores, es difícil de decir, pero a veces igual son mujeres. Me dio mucha rabia porque esta mujer había pagado un dinero que era una que se paga a la mujer cuando ella tiene la intención de casarse, pero no es difícil de explicar porque no existe en el oeste. Pues la mujer volvió a la casa de su madre y hablaron por mucho rato y la madre dijo que el hombre tenía que pagar dinero para tratarla, por haberla tratado así. Y eso me dejó con mucha rabia, porque estamos en los límites de nuestro trabajo y nos faltan los recursos. Y hicimos nuestro informe anual. Y cuando lo escribí, me volví muy emocional cuando estaba escribiendo sobre esta clienta. Porque cuando las cosas volvieron a abrir, esta clienta, lo primero que me dijo era que ella se va de esa casa y va a mudarse. Y a veces no vemos los resultados de nuestro trabajo, no directamente, porque estamos trabajando muy íntimamente con las personas, que también nos puede dar miedo a nosotros y limitar a nosotros y frustrarnos. Cuando las mujeres están con hambre, cuando están en peligro de desalojarse porque no eran capaces de pagar el arriendo. Y con nuestros colegas hacen muchas veces esa experiencia de mujeres que vienen de otros países, y pasa muchas veces que el miedo de nuestras clientas se traspasa a nosotros. Pero tenemos una regla
que no podemos dejarlas solas. Muchas gracias. Veo que hay más preguntas. Son preguntas sobre el tema de cómo conectar lo que están haciendo en su trabajo diario. Political struggles around. ¿Cómo conectar eso con los temas políticos más amplios, por ejemplo, la violencia de género, el femicidio? I think I want to just give Lucien another round to summarize. Quisiera darle la chance a Lucien otra vez para resumir las preguntas y podamos tener otra vez un par de respuestas tuyas a estas preguntas. Y eso se conecta con lo que Rita dijo antes. Creo que el control ya no es un tema, el control ya no se da, pero el tema ahora es qué expone la pandemia, la situación que estamos viviendo y cómo podemos cambiarlo. Lucian. Hay varias preguntas que están entrando al chat. Estoy buscando una sola pregunta primero. Una pregunta sobre cómo los traumas sudafricanos están siendo reactivados. ¿Pudieras hablar un poco más lento? Sí, claro. Also die Person fragt, schreibt, das erinnert mich auch an die HIV-AIDS-Situation. La pregunta es o incluye que la persona dice que también me acuerda la situación del VIH-SIDA a principios de la década de 2000 en Sudáfrica, cuando muchos adultos jóvenes murieron y los niños quedaron al cuidado de los abuelos u otros familiares o completamente solos. ¿Es esto comparable a la situación de los últimos 2 años en Sudáfrica con los muertos de COVID? Esa fue la pregunta. Creo que hay paralelas. Hay paralelas entre estos dos tiempos. Durante esa época donde fue incomprensible la cantidad de muertos y la cantidad de padres que se quedaron en casa con los niños. El apoyo que estamos brindando es muy importante porque también vincula a las personas con otras estructuras de apoyo y con otras organizaciones que organizaciones que hacen trabajo de advocacia y a veces no hay suficientes recursos, pero en cuanto a la situación en la que familias se apoyan entre ellos o que apoyan a niños o a personas que están vulnerables, creo que el principio debe ser el mismo. Las personas con las que trabajamos mientras están vivas, porque COVID también nos ha traumatizado con la idea de que alguien que está vivo ahora puede estar muerto la segunda que viene. Mientras están vivos, entonces también se trata de cómo prepararles a la pérdida de una vida. Y sé que suena horrible, pero ustedes los europeos les encanta planificar y entonces quizás nos pueden entender y también deben saber que la gente en África a veces deja las cosas sin un plan. Es una generalización, claro, pero a veces estamos más relajados. Y hablar sobre la muerte
cuando aún estás vivo. Nosotros creemos que es mala suerte. Entonces, tratamos de hacer esas cosas de una forma creativa. Recuerdo que tuvimos una sesión de hablar sobre familias, con familias sobre cómo sería perder a un familiar, de quién iba a cuidar a los niños. Entonces, yo traté de introducir una actividad donde decía que las personas deberían pensar sobre si yo no estoy y entonces, ¿qué pasa? Y decían cosas como el niño de mi sobrino no podía ir a la escuela. Entonces, ahí les demuestro que el valor que tienen ellos. Y estamos hablando sobre el vacío que ellos crean cuando ya no están. Una de las cosas que es importante es entonces organizar o conectar las personas en la familia para que puedan sustituir a un familiar muerto. No se trata de una política que se ponga en camino, sino es importante intervenir en ese rol de la persona que trae los ingresos a la casa y que ya no está. Y también de hablar sobre temas como quién va a cuidar a los niños, quién va a apoyarles en su educación. Esas son las conversaciones que tratamos de tener. Tenemos organizaciones que trabajan con individuos, con grupos menores de personas y también en las comunidades, pero no tenemos así un contexto macro. Tratamos de hacer el mejor trabajo posible. Tratamos de afectar cambio porque tenemos una responsabilidad ética a nuestros clientes. Pero también tratamos de conectar a las comunidades. Hemos trabajado con 30 comunidades en el último año. Los trabajadores comunitarios que trabajan con nosotros nunca hubiesen pensado en esas cosas, pero se ya forma parte de su trabajo. Quizás tienen buenos ingresos, tienen una casa de dos cuartos que han construido. Entonces es importante educar a las personas y decirles quién piensas sobre quién debería cuidar a tus niños cuando ya no estás. Y al final del año, el 70% de ellos ya por fin tienen un testamento para decidir sobre esas cosas. Y eso tiene algo que ver con las épocas donde las muertes por VIH fueron muchas. Yo sigo reflexionando mi propio privilegio. El problema que yo estoy trabajando es que estoy trabajando con personas que tienen un cierto ingreso, y eso es muy distinto que el trabajo que hacen mis compañeros, que quizás trabajan con personas que no tienen ningún ingreso. Entonces son otros temas los que ellos les afectan. Muchas gracias. Creo que hay más preguntas, pero creo que se trata más que nada sobre Omicron y qué hacen ustedes contra la violencia de género, y sé que hace mucho trabajo contra ese tema, luchan contra el femicidio como organización. Pero quisiera sugerir que por ahora dejemos eso afuera y que demos la palabra a Yule para que nos dé nuestro otro vídeo de Rita, y luego podemos volver a las preguntas. Hay tiempo para que dejen sus preguntas en el chat, y ahora quisiera darle la palabra a Julia. Muchas gracias, Pumi.
por tu ponencia y por mostrarnos cuáles son las posibilidades que tenemos con la creatividad para afrontar esa pandemia. Por ejemplo, las visitas en el portón de las casas es una solución muy creativa. O también lo que mencionaste acerca de cómo hablar sobre la muerte. Rita ayer también habló mucho sobre la muerte, pero desde otra perspectiva, que es una perspectiva latinoamericana. Ella más que nada hablaba sobre el suicidio y salirse del sistema mundial a través del suicidio. Ustedes tienen perspectivas muy distintas, pero los temas que trabajan son parecidos. Y eso también se hace evidente en el video de Rita, en el que la pregunté cuál es tu idea sobre el miedo como dinámica en tu familia. Y primero dio una respuesta bastante personal, pero luego también habló sobre las teorías de conspiración, y creo que también es un tema en Sudáfrica, quizás. Y ahora les muestro el video de Rita. Ahí depende de la persona. Yo, por ejemplo, el miedo es una señal de inteligencia. El miedo es la prudencia, el miedo. Yo creo que debería haber sentido más miedo. He sentido muy poco miedo con relación a la pandemia, pero mis amigos de mi edad, tengo 70 años, mis coetáneos, todos los he visto con un gran miedo, mucho más miedo que yo. No entendí por qué, me parece que estoy medio tonta, porque estoy demasiado ocupada como para tener miedo. Ellos trabajan menos que yo, tienen menos obligaciones que yo, y entonces sienten mucho, mucho miedo, toman muchísimas precauciones. Hace 2 años de la pandemia, yo sigo olvidándome el barbijo para salir a la calle, lo cual no lo entiendo, no entiendo por qué, o sea, no debería ser así. Pero hay diferencias entre las personas, hay personas mucho más conscientes de su vulnerabilidad y otras personas mucho menos conscientes de su vulnerabilidad. También eso, es que hay muchos tipos de respuesta a la situación en que nos encontramos, no me cabe duda de eso. ¿Y tú crees como que aparezca Omicron ahora, eso cambie algo? Y además yo tengo también una pregunta para hacerte. Sí, Omicron está cundiendo, se está expandiendo a la mayor velocidad conocida hasta el momento, ¿no? La velocidad, pero no es tan letal, o sea, no produce daños tan grandes como las otras formas del COVID, hasta el momento, ¿no? Dicen que no se puede saber cómo va a evolucionar, pero hasta el momento contagia muchísimo, muy rápido, pero no ha producido tanta muerte. Ahora, yo no entiendo algo. Voy a contar una cosa. En Brasil, a fines del siglo XIX, hubo lo que se llamó la rebelión de la vacuna, que es cuando se intentó empezar a vacunar contra viruela a las poblaciones negras. Tengo que recordar mejor la fecha exacta y cuál era la vacuna, pero creo que era la antivariólica. Tengo que ver en Google si era, qué vacuna era en ese momento. Entonces las poblaciones negras se rebelaron porque no confiaron, porque no quisieron recibir la vacuna. Y eso es absolutamente comprensible porque temían ser exterminados. O sea, después de un exterminio, de un genocidio tan grande como fue la esclavitud, quien había transitado, su familia, sus ancestros, habían transitado por ese genocidio, temieron, o sea, no confiaron en el Estado, no confiaron en la salud pública. Ahora, yo no entiendo cómo numerosa población
en un país que es cuna de la ciencia como Alemania, responde a la ciencia igual que la población negra que acaba de emergir del proceso de esclavitud. No consigo entender cómo puede ser una cosa así, cómo puede haber tal desconfianza de la ciencia en la misma nación, en el mismo país, donde hubo tanta ciencia, donde hubo tanto descubrimiento científico, ¿no? Me acuerdo una vez fui a la Humboldt, ¿no? Di una conferencia ahí en la Humboldt, y cuando en el hall, en uno de los halls, en el hall central de la Humboldt está su galería de rectores. Y cuando vi la galería de rectores de la Humboldt, no podía creerlo. O sea, la ciencia estaba ahí. Entonces, la ciencia está ahí, en Alemania. No son gente que acaba de salir de esclavitud y temen que un Estado asesino, un Estado genocida, los mate, los extermine con la vacuna, que sea en realidad un veneno. En Alemania no puede, ¿por qué pasa lo mismo? Es una pregunta que Rita nos hace a nosotros, que cómo puede haber tanta gente que sale a la calle manifestándose contra la vacuna. Y es una pregunta para nosotros y algo que hemos hablado ayer con Rita. En realidad no hablamos mucho con esas personas en Alemania, no damos un escenario a esa gente. Pero podríamos hablar sobre las dinámicas en Sudáfrica que quizás están existiendo. Y algo que quisiera mencionar también, algo que no se menciona muchas veces, es que haya esos dos movimientos contra la vacuna. Una vez en Brasil, en un grupo de personas negras cuyos ancestros han sido forzados a la esclavitud, y entonces es muy entendible que tengan desconfianza y quizás ni siquiera saben que de hecho los cuerpos negros han sido sometidos a la matanza en experimentos científicos. Y por otro lado, un grupo que es completamente distinto, y Lita se pregunta cómo puede ser que dos grupos tan distintos tengan la misma reacción. Y el punto del miedo legítimo de la explotación de cuerpos negros es algo que me quedó en la mente, que me quedó muy presente. Quizás, Pumi, tú puedes decir algo más sobre esas dinámicas y los miedos, porque se podría decir que es una defensa, un miedo a defensa. Thanks, Julia. We are having our own challenges with the government. Estamos confrontados con nuestros propios desafíos. Por ejemplo, los números fueron publicados, cuántas personas podían ser vacunados hasta el final del año, pero no van a lograr estos números, esta cantidad de gente vacunada. Son más o menos 20 millones de personas. Y siempre hay estas campañas para recibir la segunda dosis de la vacuna, porque muchas personas solo recibían la primera dosis de la vacuna. Muchas personas dicen que tienen razones religiosas por las que no se quieren vacunar. También escuché de hombres en áreas más rurales que dijeron, no sé de dónde viene esa información, pero piensan que cuando se dejan vacunar, eso influye a su potencia y su fertilidad, y no podían vivir con eso. Y eso también hace visible el poder y la influencia que tienen líderes espirituales y religiosos que se han pronunciado en contra de la vacuna. Porque las personas toman muy en serio lo que dicen las curas.
También hay personas que tienen teorías conspirativas sobre los gobiernos que nos quieren controlar. Y también hay esas personas que niegan la existencia del COVID-19, que dicen que solo es un invento de los que tienen el poder. Y eso, claro, esa imaginación igual da miedo. Mi vista, mi perspectiva a la variante Omicron y la cuarta ola de la pandemia en la que nos encontramos ahora mismo, y también sobre el tema de me dejo vacunar o no me dejo vacunar en relación con el gobierno y el Estado, me parece que debería haber una vacuna obligatoria, mandatoria, y solo personas que tienen razones de salud por los que no se pueden dejar vacunar, pero para el resto sería obligatorio la vacuna. Y existe ese miedo, y claro que surgen de allí división en la sociedad. Y ahora estamos en un lugar donde trabajadores que no tienen tantos ingresos, viven tanta marginalización. Y podrían ser instrumentalizados, estar para o en contra de la vacuna. No sé cómo expresarlo. Como esas personas podían ser utilizadas para fortalecer la discriminación, pero y ya existe tanta discriminación. Y yo me puedo imaginar que hay una tendencia de donde hay tanta lucha. En este momento ya nuestro sistema de salud nos dice que la presión no es tan alta ahora mismo como con la variante Delta era antes. Pero parece que las vacunas sí ayudan, y yo creo que algunas personas lo van a realizar porque no hay tanta presión en el sistema de salud como con la variante Delta, porque más gente está vacunada. Y para seguir con la vida en esta pandemia y encontrar un nuevo ritmo, podría ayudarnos igual psicológicamente. Y cuando nos sentimos más seguros, cuando sé que este camino tengo que seguir. Esas son las recomendaciones que nos da el ministro de Salud. Y eso nos trae seguro, psicológico más que nada. Pero ahora mismo no pasa de esta manera por todos los desafíos que enfrentamos, por la desinformación en redes sociales también. Y eso no ayuda en este desafío. Y yo personalmente creo que tenemos que enfrentar otros desafíos el año que viene. Por ejemplo, los empleadores en sistemas capitalistas donde los humanos están vistos como máquinas que aseguran los beneficios. Y entonces es aún más importante saber cuál es mi miedo, por qué tengo tanto miedo a la vacuna. Y bueno, si no te vacunas, luego pierdas tu empleo y
eso igual es otra razón. Y al principio de la pandemia vimos cómo personas perdieron su puesto de trabajo por la pandemia. Pero si vemos los procesos detrás de esto, vemos que algunos empleadores lo usaron como excusa de echar las personas de sus puestos de trabajo. Y eso es brutal. Ya habíamos pensado que tú y Ushe podían discutir en conjunto, porque Ushe igual estaba en Sudáfrica hace poco. Quizás tú puedes decir algo al respecto sobre miedos y procesos pasantes. Y pues yo tenía una idea sobre lo que también dijo Rita, que hay una gran discusión, especialmente en Alemania, en cuáles son los motivos de este despliegue tan grande de esas teorías conspirativas y esas protestas en la calle, los que son en contra del coronavirus y en contra de las vacunas, y hay diferentes explicaciones que se vuelven cada vez más irracionales y qué tiene que ver eso con dinámicas de defenderse del miedo. Hay explicaciones psicoanalíticas que cuando no nos podemos enfrentar a ese miedo que se volvió tan grande, no lo tenemos que traspasar a otro objeto que puede disminuir un poco el miedo, porque te hace estar en el lado correcto de la historia, como de saber lo que está pasando verdaderamente, y así como mover el miedo hacia un lugar donde sí lo puedo manejar. Otros dicen que eso es una interpretación psicológica que no es suficiente y ignora los procesos y constelaciones políticos que igual hacen incrementar estas conspiraciones en las redes sociales, pero también explícitamente de los grupos de la extrema derecha que tienen un interés en el despliegue de estas narrativas conspirativas. Yo me di cuenta en Sudáfrica que hay teorías parecidas conspirativas. ¿Hemos perdido a Pumi? Ah, no, ahí volvió. Pues eso me sorprendió. Y al mismo tiempo, esas narrativas conspirativas tenían un aspecto anti-apartheid, un aspecto, una narrativa antirracista, que son los blancos que inventaron el virus, que la vacuna es un experimento con los cuerpos negros. Es esta idea que también nos contó Rita y que están aprovechando los partidos políticos xenófobos. Y también yo me he preguntado cómo puede funcionar eso paralelamente y cómo las teorías conspirativas siempre se adaptan a las situaciones nacionales. Y como siempre, la derecha puede aprovecharse de esas teorías. Pues podemos volver a dar la pregunta a ti y para decir, quizás en el chat había una discusión sobre la situación en Alemania.
Y como segunda pregunta, Pumi, ¿percibes esa división en Alemania, en Sudáfrica? Ya. Lo que me gustó de lo que Usha estaba diciendo sobre la proyección. Me gustó que dijo porque quisiera como aconsejadora, como trabajadora clínica, quisiera que podríamos tener oportunidades para hablar con personas de uno a uno, que podíamos escuchar sus miedos, podíamos escuchar sus proyecciones y que pudiéramos escuchar con mucho cuidado, con mucha empatía, porque empatía no significa que yo te entienda. Eso sonaría loco, sino que trato de escucharte y te hago preguntas y más preguntas para que yo pueda mejor entender tu perspectiva. Lo que yo he escuchado, lo que a mí me ha llamado la atención en todos los debates en Sudáfrica era que los debates se volvieron tan divididos y ambos lados se volvieron gritándose, y los efectos psicológicos que eso tiene sobre las personas es que no ayuda. Quisiera que hasta las personas que tengan ideas que suenen fuera de lo posible, que ellas se permiten a sentarse con alguien y decirles: te quiero decir, esto es lo que a mí me da miedo. Quizás ni siquiera se dan cuenta de que tienen miedos, pero que quizás tuvieran a alguien que les refleje esa pregunta de qué tienes miedo. Y escucho todas las razones por qué no lo haces, por qué no te colocas la vacuna, pero quisiera escuchar todos tus miedos que tienes sobre la vacuna. Y entonces el miedo quizás no es basado en tal video que escuché y eso que leí, sino quiero saber el miedo personal que tú tienes. Y eso es solamente una imaginación que yo tengo como persona que trabaja con la psicología de las personas. Porque en las manifestaciones vemos que las personas están tan atadas a sus perspectivas. Entonces es muy difícil traducir eso es lo que estamos usando, las manifestaciones, en una conversación de uno a uno. Miedo es un comportamiento humano normal, pero es muy difícil. Muchas veces digo, si para mí algo es demasiado, yo trato de enfocarme en qué es lo que puedo cambiar. Y creo que puedo encontrarme con personas a nivel muy personal, y creo que siempre es una posibilidad de hablar sobre esos miedos. Lo que hemos hecho es simplemente una libreta con información sobre la vacuna, y hablamos con las personas cuyo trabajo es estudiar la vacuna. Entonces, ellos nos contaron eso y le creemos.
Entonces, esta es nuestra opinión. Creemos en lo que nos dicen los científicos. Entonces, cuando estamos hablando con clientes y tenemos esta información a la mano, ahí es donde tenemos la oportunidad de preguntarles, bueno, tu líder religioso dijo eso, pero dime tú, ¿cuál es tu miedo? Hablemos sobre los miedos. Y ahora quisiera hablar sobre el contexto alemán. Me disculpo a todos los ciudadanos alemanes. No estoy al día en cuanto a los debates en Alemania. Sí estoy al día acerca de los debates que están ocurriendo aquí, pero no estoy muy consciente de lo que pasa en Alemania. Entonces, no estoy en la posición de dar mi opinión. Gracias por tu respuesta muy diplomática. Y en todo caso, también es bueno saber que estamos descentralizando a Europa. Europa no es el ombligo del mundo. Y es muy interesante escuchar cómo tú has llegado a ese nivel de individuo, de sujeto, diferenciado de un movimiento social. Tú diciéndonos que te enfocas en lo que tú puedes efectuar, que es a nivel individual. Ya que estamos pasando el tiempo, quisiera preguntarte, Pumi, ¿cuánto tiempo te queda? ¿Ya te quieres ir o te podrías quedar un momento más? Estoy bien para quedarme. Bueno, entonces, quisiera pedirle a Lucian, porque hubo mucha discusión en el chat, que tú, Lucian, quizás seguramente has leído. Quizás hay preguntas aparte de las teorías de conspiración. ¿Nos podías dar otras preguntas que hay que no tengan que ver con eso? Si no, también voy a mostrar otro video de Rita Pumi. Hay un comentario en el chat. Muchas gracias por tu respuesta. Y la persona que escribió eso dijo que tu opinión es muy, nos sirve mucho para la situación en Alemania. Hubo varias preguntas más cortas, varios comentarios en el chat también. También hubo interés en el trabajo de Sophia Town, formulado como pregunta. Eso da la impresión de que Sophia Town, en el apoyo de sus clientes, tuvo que usar muchos recursos, sobre todo cuando tienen que limitarse a cierto campo de trabajo, que en realidad se trata de darles comida. ¿Y cómo ha afectado el COVID la organización y cómo la podemos apoyar desde acá? ¿Quisieras dar una respuesta a eso? Ahora puedes darnos información y hacer un poco de propaganda para tu organización. Creo que ya está ahí el enlace para nuestra página web. Pueden acceder a nuestra página web y ver todos los programas que hacemos. Quería decir que el tema de tensión entre las necesidades sociales de nuestros clientes y nuestro trabajo más básico siempre ha sido un desafío.
Siempre nos recordamos de quiénes somos y también nos recordamos de lo que es nuestra meta, nuestro trabajo. Aunque las necesidades materiales muchas veces sean un problema y un problema enorme, tratamos, también hemos aprendido a integrar eso en nuestro trabajo terapéutico, si es que tenemos las medidas de hacerlo. Entonces, con clientes que han estado con nosotros en mucho tiempo, entonces hacemos otras cosas con ellos, les compramos uniformes para el colegio o les damos vouchers. Entonces, no solamente hacemos el aconsejamiento. Es un problema que existía de antes, pero que la pandemia expuso aún más. No voy a hablar sobre otros problemas. Entonces, lo que hago es preguntar, ¿cómo has estado desde el primer mes que hablamos? ¿Cómo has estado en los últimos 7 días? Cuéntame sobre tu día. Y muchas veces son historias de desesperación, de hambre. Entonces, lo que hago es decirle, bueno, hablemos sobre lo que a ti te preocupa. Tratamos de intervenir de esa forma, pero no es quienes somos. Tenemos también un equipo de gestión y tenemos espacio para la supervisión, espacio para los empleados, donde ellos también pueden hablar sobre su propia desesperación y sobre su propia sensación de su propia sensación de culpa. Y ahora que estamos al final del año, puede haber vouchers que yo podía dar. Y no nos hace sentir bien, pero tenemos esos espacios para nosotros para poder hablar sobre esas cosas sin el riesgo de ser juzgado y también para procesar nuestro trabajo y para procesar nuestra desesperación frente a esa situación. Eso también nos recuerda de quiénes somos. Como organización que hace trabajo de reflexión, estamos muy conectados con nuestra propia mente y siempre nos recordamos entre nosotros de eso. Les voy a dar un ejemplo. No somos una organización, hay una organización sudafricana que se llama Gift of the Givers, que es muy grande y es un trabajo enorme. Y entonces decimos, no somos la organización Gift of the Givers, somos una organización especializada en el apoyo psicosocial. Y es así que podemos superar todo eso y trabajar con eso. Nos encontramos como equipo una vez a la semana en espacios de supervisión, sea individual o en grupo, para hablar sobre eso, porque es duro. No es fácil. Muchas gracias. Yo pregunté a ti, Pumi, cuánto tiempo más tienes, pero también hay que preguntar a los intérpretes si pueden seguir interpretando. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie
los intérpretes nos han dicho que tienen un poco más de tiempo. Pero vamos a añadir este video a la grabación de este evento. Y Pumi, te queremos dar la posibilidad de darnos un statement de conclusión. Y queríamos preguntarte cuáles son tus prácticas que son necesarios ahora mismo. ¿Qué pasos son necesarios? Que destacar quizás una intervención que ustedes tienen en contra del miedo. Yo no creo que sea fácil para nadie afrontar miedos, porque antes de procesar esos miedos, tú tienes que identificar y aceptar esos miedos. Y tienes que decir, esos son mis miedos, y después sacar esos miedos en un espacio seguro con una persona con la que tienes confianza y que normaliza y acepta lo que pasa contigo. Simplemente ser reconocido como humano y que te dicen que eso está bien, que está sano, que puedes decir a esas personas que por lo que estás pasando nunca antes lo has vivido y está bien si tienes miedos y temores. Y esas relaciones que te dan un poco de seguridad son muy, muy importantes. Y este es nuestro enfoque en el trabajo de construir relaciones y mantener esas relaciones. No podemos desaparecer. Tenemos que ofrecer la mano, una relación. Y aunque sea una llamada, hay que estar muy presente. Y se trata de la continuada trabajo de la estabilidad de la relación, porque solo eso hace posible el proceso de aceptar miedos, de hablar de esos miedos. Y también de sentirse aceptado y no simplemente pensar, me vuelvo loco. Al principio teníamos nosotros el privilegio de trabajar desde la casa y he empezado a trabajar muchísimo. Y cuando uno lee mensajes o noticias, cómo aliviar el estrés, cómo manejar el estrés, uno siente, no soy la única a la que pasa eso y todavía sigo siendo productiva. Y escuchar eso también de otras personas que te dicen eso o leer noticias sobre Ghana o en Estados Unidos, que personas pasan por lo mismo, te hace aceptar mucho más tus sentimientos y no pensar que yo soy la vaga que no hace nada, porque este miedo de estar vago o perezoso no me puede como parar. O sea, claro que el virus me paró un poco, me inhibió un poco, pero no completamente. Y se trata de tener espacios seguros y consistencia y no soluciones rápidas. Uno no puede procesar el miedo de forma rápida.
y esos miedos no se pueden suprimir simplemente. Miedos te muestran que estás vulnerable y pocas personas se han socializado con el saber, con esa noción de que está bien ser vulnerable y que está bien de poder decir, tengo miedo. Y este momento de tener miedo es muy impactante. Y cuando un hombre sudafricano dice, tengo miedo, uno está sorprendido, pero está bien decirlo. Está bien decir, tengo miedo. Está bien decir, no sé qué voy a decir. Pues hablaste sobre algunos puntos que decimos antes en nuestro ciclo de conferencia, porque Vanessa Thompson también hablaba sobre la importancia de respirar y había que construir relaciones que te hacían posible no volverse loco. Eso quería resumir para hoy y llevarlo a la próxima, al próximo evento. El 17 de enero vamos a hablar con Correa y Arruza sobre cuidado contra la explotación. Muchas gracias por tu input y tus informaciones sobre tu trabajo. Muchas gracias también a Usha, a Andrea y Ralph, a los intérpretes. Y muchas gracias por todas las personas que se han quedado y que han escrito todas esas buenas preguntas en el chat. Que tengan una buena tarde. Y nos vemos. Pues muchas gracias. Chao.